Ahí está entonces, contra San José. Veremos la vuelta de los protagonistas para el segundo tiempo. Muy bien, vamos con lo que está ocurriendo en... Han llegado hoy, han llenado el Chase Stadium, por supuesto. Estamos listos, Elvin, ¿ah? Cuando quiera. Aquí vamos, señoras y señores. Arrrr, italiano. Le queda la pelota para que venga a buscarla. Hay una falta de Fede Redondo, sí, señor. Pita, Selvin Brown será tiro libre. This is Gressel on the ball once again. Julian Gressel plays it across in the danger area. Who else? Luis Suarez off frame. Yeah, he's really good play. For Taylor for Inter Miami. Able to play this ball in. Played out wide. Back in. Rojas with a shot. Finds the back of the net and Inter Miami off and running. It's a 1-0 lead. It takes 9 minutes for the defending champions to make their opening statement. And what a strike as well, incredible strike. Jimenez, he reacts after the ball's gone past him into the back of the net. We know Rojas has been a really good signing. I want to give great credit to Bright here. This is about his positioning. He picks the pass again. Plays centrally. This is Gressel able to play this ball in. And the stop made, cutting down the angle. The 34-year-old goal. Raul Castillo cuts this back. Castillo again sends this ball. DJ Dos Santos, the goalkeeper tonight for Inter Miami on the inside. Está Jordi en la parte alta para Bobby Taylor. Incómodo para Matías Rojas. Ha salido el guacho. Es en el área, está Santi Ormeño. Bailotea, gambetea y se quedó sin cancha. Bueno, un Crespo en defensa y justicia. Bien, el centro de Jordi. La pelota que queda picando. El Beto Herrera. El Beto. Decía que fue considerado debut con la esposa de Luis Suárez y por supuesto con su esposa y los chicos a ver al equipo. Rareis, aquí viene la pelota, 1, 2, 3, viene el centro, era González. Vuelven a jugar la pelota para atrás para armar, para gestar la jugada. Interesante ese movimiento del equipo. Y Puebla se la concede y además por la jerarquía individual. Corta bien, de amplia experiencia. Remate de media distancia. De León, de Puebla, perdón. Llegamos a los 30 minutos, 30, media hora, 15 por jugar. Y Miami juega cómodo en esa zona de la cancha. Despeja desde luego. Miami se las ha rebuscado para conseguir resultados sin él. Rodríguez con el centro, busca. Ahora, buena Herrera, el toque para Ormeño, buena triangulación, lo bajaron Redondo. Falta, primera, buena triangulación. ¿Qué hace el equipo poblano? Esta viene Castilla. Cerca, pero muy cerca, a los 35 minutos, Raúl Castillo, el ex Cancún de la Liga. Kevin Velasco, la está pidiendo Ormeño, le está pidiendo González, la tiene. Buena secuencia ahora para el conjunto de Puebla, y otra falta, sí señor. Más cerquita que en la anterior de Velasco, pero nadie se la quita, el capitán viene de buen. Bueno, a la barrera. El hecho de que está acostumbrado a jugar en equipo grande. ¡Viene el remate de Chile! El manotazo del guacho. ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Aquí está Luis Suárez! Julian Gressel arriba. Y si esto termina en gol, dio bárbaro. Cuidado con Velasco. Tillo, Fede Redondo, Bright, Busquets. Aquí está Yannick. Lo viene a buscar entre González y Rodríguez. Falta ahora sí sobre el italiano. Terreno. Va a ser... el tiro libre, Gressel, veneno. Aprovecha Inter Miami. Trata de levantarla aquí. Venía Luis. Juegue nomás. Taylor, se durmió Puebla, el remate. Eso es lo bueno que Velasco desde allí. El toque de Castillo, Castillo para González, va a meter el centro. Se estrella en la humanidad. Esquina, balón sobre el manchón, penal, golpe de cabeza. Llegaba Diego de buena, aquí está Castillo. Tazo de zurda, intercepta Ferrarelli, aquí viene Velasco, sigue Velasco. Con los otros de hierro, viene la pelota. Y ahí está, CJ Dos. A Matías Rojas, la tiene Taylor. No es bueno. Que es el equipo mexicano, la tenía Gularte. El pelotazo largo para buscar a selección uruguaya, exjugador del Querétaro, nacido futbolísticamente en Montevideo Wanderers, clasificado. La pelota iba para Luis, hay una falta en ataque
de Luis Suárez sobre Ferrarey, reclama todo Luis, reclama esa de Bobby Taylor, tocaba en primera Suárez, en el rebote le quedaba de Diego de Buen otra vez a Suárez. Bueno, lo atendieron al goleador frente a la Chivas USA, la franquicia que ya no existe. La pelota la tiene Velasco, lo cruzaba bien y limpio. Otra vez con el perfil cambiado, la tiene Velasco, se interna en el área, de derecha, pero muy seguro, atenazando el servicio, cuidado, y engancha a Suárez, el toque la tiene redondo, ¿qué fue? ¿Qué fue? Miami, que más allá de haber sido campeón en la Liga pasada, no perdió un solo partido, porque con Dallas fue, aquel partido se acordará, en la definición desde el punto penal. 12 de mayo, el último partido, con el equipo de... A ver, con esta la pide Taylor, el pase era muy redondo para Gressel, la va a mandar al área, este buena al centro. Oh, estaba... Tiene, levantó la cabeza, estaba solo Suárez. Adelantado Ormeño. Desde el fondo el conjunto de Puebla, otra vez para Kevin Velasco, pero con esos pases tan largos. Viene el pelotazo ahora de Goulart, estaba dejándola sobre el sector. Engancha y le pega, pero ya tiene dos hombres a la marca. Puede en espacio reducido sobre Suárez. La bajaba otra vez para Rodríguez. Le pasaba González. El balón se va. Delfinación por el costado derecho. El centro para Ormeño, que trata de bajarla con golpe de cabeza. Diego de Buen. Pasaba a Ferrareis. Nada, no lo vieron a Ferrareis. Sí. El balón que viene a buscar... Bueno, mano a mano con Jordi. A ver, Kevin, que quiere pegarle a la pelota, no da la rosca. ¿Quiso pegarle al arco para la rosca? ¿O quiso un peño? Viene Kevin, solitario, mire, tres camisetas. Aquí le pifia la pelota, lo tenía redondo. Y Jordi con Taylor bien pegadito en la línea. Lo venía a buscar el mexicano. La pelota la tiene roja, roja para el Chelo. Va a meter el centro, venga, del estado. Aquí el balón lo tiene Julian Gressel, hay una nueva falta, lo bajaron a Luis. ¡Ahí está Cavallini! ¡Se manda el remate de Lucas! Ocho, insiste las peleas todas, viene ahora Taylor a presionar, tiene que despejar. Sunderland, entre otros, queda la pelota, aquí está el segundo, está tercero y está el guacho. Endo García, aquí aparece para meter el servicio otra vez. Por eso, una de las variantes, pelota arriba. Bajan, Gressel para pegarle, aparece redondo. Pesado, Lucho García, aquí viene Luis. Bueno, no puede, lo va a cerrar Goulart, llega sobre el fondo de la cancha Jordi, que mete el servicio, se tiene que cruzar. Indicada. Se manda el ataque, Lucho, viene el centro, García. Y... ganando sin Jordi, el pelotazo largo y está el tercero, la baja Gressel.